Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esperemos que sí. Hoy tenemos un gran, pero gran, pero gran programa muy esperado por muchos de ustedes. Tenemos a Hugo, lo hemos invitado a Hugo Napoli a que venga a hablar de un montón de cosas. Eh, te damos la bienvenida, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Es un placer tenerte con nosotros. Te veo relajado ahora, ¿eh? Pero te veo estresado, molesto. Como he desencontrado contigo mismo, hace relativamente poco estuvimos hablando. Este, ¿Querés contarnos un poco sobre eso, Hugo? Hola, muchas gracias por invitarme y por preguntarme estas cosas. Estoy pasando por un proceso de cambios demasiado grande, el cual incluye el sistema base, el escritorio y el proceso de inicialización también. Es demasiado para una persona que utiliza Linux de manera exclusiva, excluyente y profesional. Y que depende 100% de dicha herramienta. Se comprende perfectamente, Hugo, sí, totalmente. Para empezar, hablamos sobre OpenSUSE, el cual hasta ahora es o era, no sé, el sistema de tus amores, eh, tal como tú lo venís diciendo hace muchos años, ¿verdad? OpenSUSE me ha acompañado desde 2011. Hace más de 10 años que lo utilizo como sistema principal. Más allá de que utilizo también Arch, eh, Mageia, MX Linux. Upi, Manjaro, como sistemas terciarios, digamos, ¿no? El secundario generalmente ha sido Arch. En un momento era Mageia y luego pasó a ser Arch. Eh, y los demás serían como terciarios. OpenSUSE es fantástico. No solo lo recomiendo, sino que le doy soporte y me siento como pez en sus aguas. No como pez en el agua, porque el pez puede nadar en agua caliente, el pez también, ¿verdad? Puede, lo puedes tirar a un estanque con agua eh, turbia, digo. Con, <laughs> Pero me, quiero decir, como pez en sus aguas me siento con él, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Just es maravilloso, es maravilloso. Eh, y es el único sistema que posee una herramienta así. Eh, más aún, creo que debería poder implementarse siempre, si el usuario lo desea, en otras distribuciones, no solo quedar en la órbita y el esquema de, de, de SUSE y de OpenSUSE. Eh, funciona excelentemente bien con la mayoría de las combinaciones de hardware, AMD, Radeon, Intel, lamentablemente Nvidia, etc. Es un sistema operativo altamente recomendado para los usuarios intermedios en adelante y avanzados, ¿no? y para equipos modernos, muy modernos. Eh, por defecto no trae a Unity ni a escritorios de ese estilo. Eh, todos los escritorios funcionan perfectamente bien en él. Yo he instalado más de 10 escritorios a la vez en el mismo sistema operativo y tengo videos al respecto que se pueden visualizar. Y, es, y el único que generó inconvenientes, por suerte, fue Genome. Por suerte no pasó esto con otros. A Unity ni siquiera probé a instalarlo, ya con Genome fue muchísimo más que suficiente para mí. Yo creo que instalé Genome y empecé a sentirme mal. Tiene una comunidad espectacular, llena de gente dispuesta a dar una mano. Eh, la documentación existente es enorme. De hecho, eh, la gente de SUSE empezó así con SLE Linux, con SLE. Empezó a hacer documentaciones para SLE, después medio que se le quedó con el código y luego generó a OpenSUSE. O sea, son, los tipos son expertos a nivel de documentación. Debe ser de, de lo mejor que hay en la comunidad a nivel de documentación, OpenSUSE. Y además, eh, además de ser de excelente calidad, es enorme, es muy profusa la documentación que tiene OpenSUSE. Su use y cada uno de sus subsistemas. Pero la, la gente que está escuchando, disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero eh, capaz que no entiende. Entonces, ¿cuál es el problema con OpenSUSE? Porque ya que nos estás contando tanta maravilla, seguramente alguna cosa te hizo cambiar de idea. Y de forma bastante gravitatoria, digamos, ¿no? Bueno, acá viene el tema, lo que pasa. El problema mayor es que al igual que Ubuntu, Fedora, Centos y algunos otros más, no sé, Elementarios, no sé, no sé cuáles otros más, pero esos, Ubuntu, Fedora, Centos, poseen una empresa detrás, que es SUS en este caso, ¿no? La cual, o las cuales, las empresas, direccionan hacia qué lugar desea ir ese proyecto o sus proyectos, hacia qué lugar lo van a, lo van a movilizar, qué proyectos deben abandonar, cuáles deben impulsar, qué cambios deben hacer, ¿no? Lo que hace la comunidad es ayudar, contribuir con el volumen de trabajo e incluso discutir cosas sobre el ecosistema. Pero la última palabra la tiene SUSE siempre. Igual que la que Canonical, igual que Red Hat, igual que IBM, tras Red Hat. Eh, qué, ¿Qué sé yo? En este caso, en el cual OpenSUSE LIP va a desaparecer, por ejemplo, y SUSE va a invertir sus esfuerzos ya no en Lib, sino en ALP. Claro está, a menos que haya un movimiento técnico social dispuesto a cargar con absolutamente toda la carga de desarrollo de OpenSUSE Leap, que importen el código, que lo actualicen, que lo pulan, que importen el material de los repositorios, que construyan repositorios por ahí, que lo diseminen a todo el sistema de paquetería por todo el mundo, que encuentren mantenedores por doquier para reempaquetar, que importen toda la documentación necesaria, la publiquen, la mantengan, hagan todos los cambios todo el tiempo para todos los escritorios y aplicaciones, etc. Es poquito, ¿no? <laughs> es muy poquito esto que dije. Posiblemente el IP siga existiendo, no hay por qué ponerse nervioso, ¿no? <laughs> tremendo, tremendo. La transformación ALP se vino anunciando desde hace más de un año y permanentemente se manejaron varios hilos en foros oficiales y no oficiales, los cuales derivaron en una confusión bastante importante, al menos para mí. ¿sí? Por ejemplo, no se sabía si para armar ALP iban a fusionar a LIP con Tumbleweed al principio, ¿no? eh, dejando de existir obviamente ambos al parirse a ALP, o si MicroOS se iba a transformar en ALP porque eh, ALP maneja sistema de contenedores, ¿no? O si ALP iba a ser una subdistro más de todo el conjunto, o si LIP iba a ser quien debiera morir para que ALP naciera, ¿no? Primero esto, introducir todos esos cambios a nivel de, de, de un público es como demasiado, ¿verdad? Es mucho. A la vez, eh, también se jugó con el nombre. Por un lado, había gente que le llamaba All Linux Purpose. ¿No? Como Linux todo propósito, Linux todo terreno, lo cual luego derivó en Advanced Linux Platform y hasta vi que se hicieron bromas al respecto, del estilo, si sí, yo estaba bromeando, o sea, no me tomes en serio, Advanced Linux Platform fue algo indirecto, jocoso, irónico, o sea, no sé, ¿cómo se iba a llamar? ¿Al Linux Purpose o Advanced Linux Platform? no Pero Primero eso. Al mismo tiempo que todo esto que te vengo diciendo, y que, que venía pasando todo esto, y que las dudas iban carcomiendo a los usuarios de LIP, en el caso, como, usuarios como yo, por ejemplo, Suce lanza Suce Liberty, ¿no? Que se pensaba que iba a ser otra subdistro más, aparte de ALP, al punto de que pensé que Suce había perdido completamente el rumbo, que había sido comprada por Microsoft, ponele, ¿no? Y que los de Redmond estaban jugando con la posibilidad de, tipo, a ver esta perillita que hace, a ver qué hace este botoncito, a ver si tocamos acá, qué pasa, ¿no? Otros se preocuparon porque nadie entendía nada, y yo francamente eh, empecé a estresarme y a juntar enojo, eh, temor, ansiedad. En, en, en definitiva, todo eso devino en frustración, es horrible sentirse frustrado, ¿no? Y también empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho y que no necesitaba hacerme. ¿Qué va a pasar con todo esto, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer yo, ¿no? Conmigo y con entropía, con la gente que me sigue, que me escucha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué mensaje le tengo que dar, ¿no? ¿Dónde puedo acceder a información absolutamente esclarecedora y confiable? Estuve leyendo información hasta en alemán, traducida, ¿sí? porque no encontraba cosas categóricas así determinantes. ¿no? ¿Qué va a pasar con SUSE? ¿Qué va a pasar con OpenSUSE LIP? Bueno, todo eso. Al unísono, SUSE comunicaba que aún LIP no iba a dejar de existir, ¿no? que iba a haber una última versión final de LIP, la 15.5, que nos quedáramos todos tranquilos, que íbamos a poder disfrutar de LIP por un tiempo más. Y esto lo comunicó cuando el IP estaba en la versión 15.4. Entonces, sabíamos los, los suceros, sabíamos que íbamos a tener, yo que sé, un año y medio más de, de, de distro viva. Eh, pero igual, si a vos te están diciendo, no te voy a matar, te va a matar dentro de un año y medio, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es exactamente lo mismo, pero estás con esa pena encima, estás con esa carga, ¿verdad? Muy poco tiempo después se emitió otro comunicado oficial. No, tranquilo muchachos, que estamos dando tiempo a todos para que se sientan más cómodos. ¿no? Lee tendrá otra versión más después de la 15.5, que va a ser la 15.6. Tranquilo, no te preocupes. O sea, la vamos a matar a Lee, pero vamos a darte entre un año y medio y tres para que la sigas disfrutando. ¿no? Estirando, estirando, te la van eh, <coughs> aplazando, digamos. Pero lo van a hacer igualmente. Parece demasiado, sí. Eh, más aún sabiendo que esto sucedió todo medio junto y en pocos meses. ¿Estás en desacuerdo con que una empresa como se impulse sus proyectos su, o solo por manejar software open source, libre y demás? ¿Es que debería estar consultando toda la comunidad permanentemente a esa comunidad que lo sigue? ¿Vos crees que esto debe ser así? No, no, no. A mí no me molesta para nada que suse, que impulse, que cree, que trate de popularizar a su nuevo jugador estrella, al ALP, ¿no? Rápidamente. A mí lo que me preocupa, y esto va para todas las distribuciones y para todo el ecosistema de software libre, eh, no solamente Linux, sino eh, todos, todo. Eh, BSD, cada paquete que tiene Linux, todo. Eh, lo que me preocupa, y no me gusta nada, es que maten a Lip prematura e innecesariamente para hacer nacer a este nuevo sistema que al, al menos a mí. No me interesaba antes de conocer de su existencia. Y tampoco logró interesarme después de haber investigado. Fue peor todavía. ¿Entendés? Yo no, no, no critico las acciones de SUSE a nivel empresarial buscando su horizonte. Pero una vez que le diste vida a algo, tenés que mantenerlo. O tenés que asegurarte de que va a haber gente que lo va a poder seguir manteniendo en el tiempo. Eso es una empresa, no sos eh, el, el tito de acá a la vuelta que no tiene fondos, que no puede hacer eso. ¿Qué les cuesta seguir desarrollando LIP? no yo qué sé a mí, a mí es eso lo que me molesta por eso una cosa más perdóname eh, que veo que vas a pasar a una siguiente pregunta y te lo agradezco eh, a mí lo que por eso digo que las distribuciones tienen que ser independientes pero no solamente independientes en lo posible a nivel de código sino independientes a nivel de, de, de organismos eh, supra o extra o allende la distro ¿Tá? O sea, que no haya, eh, hablando, van y pronto, y claro, para la gente, eh, que no haya empresas atrás de la distribución ¿está? Punto. No, y punto no, y que no esté el Estado tampoco, ¿no? Que no esté nada, que sea una comunidad, que sea comunitario, que sea un proyecto a, a, auténticamente social. Creo que dejaste claro cuáles son los temas que provocaron que te empezaras a movilizar. Eh, voy comprendiendo. Bueno, eso espero, mirá que ni yo lo tengo demasiado claro aún, ¿eh? eh estaba hablando con Alex de Entropía Binaria. Está hablando también con Miguel de Entropía y con, y con Kenji. Eh, estoy hablando con los tres un poco también con Henry. Ni siquiera yo lo tengo demasiado claro. Yo aún estoy en tránsito. Eh, puedo errarle, puedo estar tomando decisiones eh, que, que, no, que, no son, que no están del todo en su punto de maduración, en su mejor punto de maduración. Pero no sé a dónde llegaré ni si volveré al punto de partida. Yo no estoy diciendo que nunca más voy a usar OpenSUSE, no estoy diciendo que no use OpenSUSE la gente, no estoy diciendo que no hay que usar plasma. Que, perdón, eso yo sé que viene en otro momento, ¿no? La conversión de plasma. Pero eh, quiero decir, me puedo equivocar, me puedo equivocar. Yo simplemente eh, me estoy guiando por mi intuición y por mis sentimientos más que nada. ¿no? Y bueno, por supuesto, por, por todo lo que conozco sobre el tema, ¿verdad? Y por todo, todo un tema técnico también pero principalmente por un tema filosófico político eh, hasta social te diré y un poquito técnico también no muchas gracias estimado Hugo por toda tu claridad por toda tu diferencia por hacerte un tiempo para estar con nosotros tenemos pendiente otro encuentro para que nos hables del escritorio que vas a empezar a usar o de alguno de los escritorios que estás empezando a usar y tus razones sobre el alejamiento de plasma. Queremos decirle a la audiencia que a Hugo le vamos a preguntar yendo al algo eso. ¿eh? Nosotros, por más que tengamos amistad con él y confiemos en él como persona, como ser tecnológico, digamos, que nos asesora y eh, que hace unos videos tremendos en el canal de Entropía Binaria, ya pasamos de paso eh, el chivito. <laughs> y bueno, más allá de todo eso, Queremos que entiendan que nuestra audiencia es tan responsable y tan profesional como la audiencia de Hugo. Y nosotros a Hugo tenemos que preguntarle, porque para eso es el periodismo, para eso estamos acá. Me encantaría poder volver y seguir explicando todo esto, porque siento que debo un poco más de información todavía. ¿sí? Debo en el buen sentido, es decir, que yo sé que hay gente que me escucha. Y no está bueno estar confundiendo a la gente. Lo que pasa es que yo pasé por este proceso de manera un poco explosiva, entonces fui comunicando lo que iba haciendo. Ese es el tema, no es que yo un día me levanté revirado y decidí cambiar todo el ecosistema, no. Y aparte fui compartiendo con la gente que me escucha todo este tipo de cambios. Capaz que eso no estuvo del todo bien, capaz que tenía que haber transitado por esto medio solo y después presentarle a la gente algo eh, ya completo. Pero bueno, me salió así y creo que así me va a salir a futuro siempre todo porque yo soy así. Este, muchas gracias por el espacio y la posibilidad. Y por supuesto que estaré encantado de volver. Hasta muy pronto, Hugo. Gracias otra vez. Para nada, el agradecido soy yo. Quería decirte algo más para terminar. Abajo, un tu snap, un, 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 un genoma, de Juquito. Gente, gente eh, estamos al aire. No, ay, pero sos un pelo. Sí, ah, eh, un eh, eh, Yo Vamos a la tanda. En otro momento les explicaremos lo que sucedió. Creo que se descompensó un poco Hugo y se dejó un poco llegar por las pasiones. Y bueno, los cambios en Linux a veces vienen cargados, ¿no? este, Pletóricos de, de enjundia y cosas por el estilo que ni siquiera yo sé bien lo que, lo que significa, ¿verdad? Pero tal, lo vi como muy eh, así tenían que haberlo visto es indescriptible eh, bueno igual lo vamos a invitar a la próxima eh no voy a invitar, vamos a invitar. No voy a invitar quién es el no te cabeza, qué hijo no este, cabeza, Rubio bueno la parte técnica de Hugo está muy bien ¿eh? muy bien la parte ya psicológica es otro tema ¿verdad? es otro tema bueno hasta la próxima gracias por escucharnos eh, que pase bien